Mi gente, ella es Luciana, una jovencita nativa de lo que es la provincia de Nagua. Tiene 25 años de edad y según lo explica, nació con esa condición que ustedes pueden ver ahí. Pero lo más fuerte e impactante que nos ha traído aquí. Yo me subía ya a hacer cocinado y me pegaba la candela para... O sea, me he hecho mucha quemada. Una, por ahí. Eso era cuando yo era pequeña que me arrastraba, no tenía la muleta. Es desde el momento que nos dimos cuenta de que Luciana se encontraba buscando un trabajo aquí en Punta Cana. Algo que despertó en nosotros lo que es la curiosidad, el saber qué empuja a Luciana a buscar un trabajo con esa situación que ella tiene físicamente. Yo quiero que ustedes se queden activos ahí, vamos a investigar un poco más la vida de Luciana. Pop. Bueno, mi gente, es aquí donde nos encontramos con Luciana, ¿verdad? Que yo digo que Luciana es una chica que es digna de admiración, porque no toda persona con una condición como la de ella sale de su pueblo tan lejos, Nagua, a buscar un trabajo para acá, para Punta Cana, ¿verdad? Algo que me gustaría saber, ¿verdad? De por qué tú te empeñas en conseguir un trabajo y salir de tu sitio tan lejos para acá, para Punta Cana, porque son unos kilómetros que hay de Nagua aquí a Punta Cana. Sí, hay muchos kilómetros. ¿A qué hora tú saliste de tu casa de Nagua? Yo salí en una guagua a domicilio a las 5 de la mañana. Llegué aquí a la 1 y pico de la tarde. Varias horas, manito. Oye, eso fue un vehículo privado, ¿verdad? Sí, luego cogí una guagua pública. Tú lireas con tu situación así, te apiaste en la parada, te montaste en una guagua. Sí, yo todo hago como una persona normal. Me monté mi guagua, compré mi boleto y me quedé allá en la parada y cogí un motoconcho y llegué a la casa. Ahora, ya no todo el mundo dice que anda con eso, dice que haciéndole bullying a las personas que ven con condiciones extrañas en la calle, ¿verdad? ¿Qué tiempo tienes tú que no estás sufriendo de eso, de bullying y eso? Tengo varios años, desde que era pequeña, que no me hacen bullying. O sea, el niño que me pregunta, pero yo le contesto porque son niños. Ellos tienen que saber. A ver, una persona como yo que nunca han visto, yo les respondo, normal, nací así y ya. ¿De qué barrio de Nagua tú eres? Yo soy de los limones de Nagua. Eso es como un campito de Nagua, ¿verdad? Sí, un campito. ¿En algún momento te han dicho cuál fue el problema con el que tú naciste? No, nunca me dije, solo me dijeron que nací así. ¿No fueron a médico buscando solución? Sí, cuando era pequeña me llevaron a la Angelita, pero no encontraron la solución. Ya después, cuando yo era grande, fui a un médico, me dijeron que me iban a operar, pero que si me operaban quedaba paralítica. Yo le dije que no, que me dejaran así, que así yo me sentía una persona normal. Te sentía normal, ¿eh? Wow. Sí, porque yo he visto personas que tienen condiciones y a veces se afligen, ¿verdad? Y se cohíben de muchas cosas. No, yo no voy a salir porque mira cómo yo soy. Ahorita van y me relajan por ahí y eso. En la escuela, ¿te cogían bullying de antes? Sí, cuando estaba en la primaria, en el pre-kinder, como dicen. Sí, los niños me hacían bullying, es algo normal. ¿Llegaste a sufrir eso tú en algún momento? ¿Llegaste a coger depresión? No, solo lloraba ya, pero ya al otro día me levantaba como si nada. Normal. Y contenta contigo misma, ¿verdad? Sí, que eso es lo importante. Claro, porque si ya tú naciste con una condición, lo importante es que tú te mantengas siempre con tu autoestima alta, ¿verdad? Que eso te ayuda bastante. Y eso. ¿A los cuántos años empezaste tú a buscar trabajo y a trabajar? Como a los 21 por ahí. A los 21 años tú empezaste a trabajar. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo a esa edad? En una banca de lotería. Duré para como 2 años y pico. Ya luego me botaron y busqué otro. Duré 2 años y algo. Pasó un problema y tuve que dejarlo. O sea que para ti eso no ha sido un obstáculo como tú naciste. No, para mí nunca, jamás. Gracias a Dios. ¿Hasta qué curso llegaste en la escuela? Yo salí en la universidad, llegué al sexto semestre. Oye, sexto semestre. ¿Y qué estaba estudiando? Orientación educativa. Pero tú tienes una profesión ya un poco avanzada. ¿Por qué no has buscado un trabajo en base a tu profesión? No sé, no se ha dado la oportunidad. ¿Has intentado en algún momento buscar trabajo en base a eso? No, o sea, no me ha pasado por la mente. Me imagino que tú tienes tu materia, tienes tu diploma y eso. Sí, o sea, solo la del bachiller. De la universidad no me llegué a graduar.
pero no tiene una certificación que tú puedas identificarte de lo que tú te encontrabas estudiando. Sí, tengo todos mis papeles en mi casa. Porque ya tú tienes conocimiento para así ejercer ese trabajo. Sí, gracias a Dios. Tú puedes ser como una orientadora en una escuela, ¿verdad? Claro, lo que sea. Para orientar niños, ¿verdad? Que es un trabajito que se adapta a tu condición como persona, ¿me entiendes? Porque tú ibas a una escuela a orientar a los niños y eso, porque yo me acuerdo, yo tenía una orientadora. Tú te puedes sentar en tu patio, mira, ven acá, esto es así, la cosa se hace así. O sea, que no es un trabajo tan pesado. ¿Por qué tú no has buscado trabajar de esa manera? No me, como te dije, no me ha pasado por la mente. O sea, como dicen que para tu buscar un trabajo tienes que terminar la universidad. Y no he buscado trabajo por eso. Pero si tú tienes una certificación que certifique que tú te encontrabas estudiando eso, tú puedes hacerlo. ¿Tú no la tienes? Sí. Yo sé que después de esta entrevista, tú vas a encontrar ese trabajo. Tú no vas a encontrar ni que trabajando en banca, no. Tú vas a encontrar un trabajo como orientador en una escuela, sea pública o sea una escuela privada aquí en Punta Cana. Porque yo sé que muchas personas también de esta entrevista en estos momentos y te van a llamar y te van a tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué la desesperación de salir a buscar trabajo para acá? Quiero como sacarme un apartamento para vivir sola, ayudar a mis padres y ayudarme yo, que es lo importante. Mi abuela, que la tengo viva, gracias a Dios. Una chica ya con una autoestima así, en la alta, y que para ti en tu persona está de que tú eres igual que cualquier otra mujer, ¿verdad? Sí, eso es así. Sí, lo único que te diferencia fue la condición con la que tú naciste y tú no tienes culpa de eso. ¿Has tenido novio en algún momento? Sí, he tenido. ¿Cómo han sido las relaciones? ¿Todo bien? Normal, gracias a Dios. ¿Qué tiempo llevas tú ya buscando, tirando currículos, así, buscando trabajo? Desde que llegué aquí un mes y pico, tirando currículos y nada de llamarme ni nada. Pero, desde que llegaste aquí, ¿cuántos currículos tú has tirado? He tirado como más de 6 y nada. ¿No te ha tocado ir a una entrevista para que así te entrevisten o algo? Sí, fui a una, llené una solicitud, me dijeron que me iban a llamar, pero nunca me llamaron. ¿Te ha tocado vivir sola en algún momento? No, gracias a Dios, no. ¿Siempre has sido con tu padre? Sí, con mi padre siempre. ¿Tus hermanos cuántos son? Somos 3, conmigo 4. ¿De ellos hay algún otro que haya nacido con otra condición? No, solo yo. Tengo un tío que tiene problemas en una mano, que no la siente, pero solo eso, la mano. Ahora, existen muchas teorías. Y yo conocí una señora en un campo, si mal no recuerdo, de Barahona, de que nació con una condición un poco referente a la tuya, que se parece un poco a la tuya. Y yo escuchaba de las personas mayores que decían, no, fue que fulana en su embarazo se fijó como de algo. ¿Te han tocado ese tema a ti en algún momento? No me ha tocado, ¿no? Como de que tu mamá se fijó en algo y por eso tú naciste así. No, o sea, nadie me había dicho eso. No me han tocado vivir eso. Yo he escuchado eso y por eso lo dije. Yo sé que hay muchas personas que también lo han escuchado igual, al igual que yo. Lo que más te ha tocado a ti aceptar en ti como persona con esa condición, ¿qué es? Nada, gracias a Dios. Yo me he sentido, o sea, cuando era pequeña sí me sentía un poco incómoda porque ver todos los niños normales y yo no normal, pero ya luego me adapté, gracias a Dios. Siempre es. Todo ha marchado bien. Ahora, hay algo de que tú me enseñaste en tu pierna aquí. Me dijiste que tú no la mueves esa pierna y eso, ¿verdad? No la siento, ni la muevo, nada. O sea, que esa pierna no tiene nervio. Sí, tú te hacías cosas ahí. Dímelo aquí en cámara. Sí, cuando yo era pequeña, o sea, mi campo era como si fuera un fogón. Yo me subía y hacía cocinado y me pegaba la candela para... O sea, me he hecho mucha quemada. Esa es una, por ahí. Eso era cuando yo era pequeña que me arrastraba, no tenía la muleta. Pero eso se dio quemada. Pero para andar para acá arriba, me ha hecho varios. O sea, tú misma te maltratabas buscando sentir, ¿verdad? Sí, a ver qué se sentía, pero nunca... O sea, yo me daba cuenta ya cuando la quemada ya...
se disolvía, algo así. O sea, me topaba y sentía ya que todo quemada. O sea, que tú te pegabas un tizón y tú no sentías el dolor. No, no sentía nada. Qué fuerte, mano. Santo Dios. Bueno, vemos de que Luciana no tiene muchas cosas que contar. Esto lo hice fue con el objetivo de conseguir un trabajo para ti, que personas se hayan enfocado en tu situación y el deseo que tú tienes de trabajar, ¿me entiendes? Para así echar para adelante. Me gustaría que tú des un número de teléfono con el objetivo de que personas aparezcan, personas humanas, buenas, de buen corazón y generosa, y te puedan llamar y ofrecerte un trabajo como orientadora en una escuela o ya sea en una banca. El objetivo es trabajar, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. Sí. Un trabajo en lo que sea secretaria, lo que sea, yo cojo todo. Yo entro en toda, como dice. El número de teléfono, 829-532-4950. Me pueden llamar ahí, cualquier cosa. Ahí se pueden comunicar con Luciana, ¿verdad? Que sea para un trabajo. Bendiciones para todo aquel que tuvo la oportunidad de ver esta entrevista. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que siempre se mantengan activos con otras entrevistas.